Estamos en Bellavista Corrientes, en el Ara San, aquí con uno de sus responsables, con César. Buen día, César, gracias por recibirnos. Buen día, no, para nosotros recibirle a usted es grato. Nosotros estamos con mucho trabajo, la verdad. Vos viste los potrillos, son potrillos que son chicos, potrillos vamos a rematar con año y medio. Pero la verdad que se está haciendo un trabajo lindo, un trabajo esforzado para que los potrillos lleguen con un estado bueno, son mansos, con mucho esfuerzo. La verdad que tenemos mucha expectativa que la gente de todo el país nos acompañe, que venga a ver. Sabemos que por ahí vamos a tener muchas falencias, muchos errores, pero realmente nosotros creemos que vamos a presentar un producto que va a ser bueno para la actividad hípica, ¿no es cierto? La actividad de las carreras. Estuvimos viendo recién los caballos, sacando fotos, ahí haciendo videos, y bueno, se los ve en muy buen estado los potrillos y todo ya listo para el próximo remate, ¿no? Sí, estamos bien. Falta, vamos a hacer ahí en Bellavista, al costado ahí del hípico, va a estar ahí en un galpón que lo alquilamos. Y la verdad que las instalaciones están muy bien y se viene nuestro primer remate, ¿no es cierto? Con la verdad, con alegría en el corazón, con ganas de que salga todo bien, recibir a todos los amigos de las carreras y pasar un momento grato con todos, ¿no? Los comentarios que hay mucho interés y bueno, seguramente la gente acompañará para esa fecha, para este primer remate de usted y esta nueva experiencia para usted y como Ara, ¿no? Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos. Tenemos madre importante, ya hermanos corriendo como de los amigos Salinas acá de San Roque. Tenemos madres, la verdad que Trencita, Brujita, madres con campaña, una imposible. La verdad que es muy lindo lo que se nos está dando, ¿no es cierto? Y bueno, invitarle a los amigos para el 26, también, por supuesto, para que vengan a las carreras. Sí, una muy linda fiesta se viene para ustedes, para acá, por el Ara. Y bueno, esto vendría a ser el resultado de mucho trabajo, ¿no? Llegar a este remate, ¿no? Sí, es mucho sacrificio. A veces ponerte a pensar de lo que hacemos, de cómo nos movemos desde Joselo y nosotros acá, es mucho trabajo. Los chicos, trabajar con los caballos, con los potrillos, con los caballos de carrera. También tenemos un poquito de acá, unas plantitas de limón. Y bueno, es todo el día, ¿no es cierto? Sí, moverse y que los caballos estén en... Vos lo viste a Nacho, cómo está, un caballo grande y la salud que tiene, ¿no? Sí, gracias, realmente se lo ve espléndido el padre, ¿no? Porque ya tiene su edad, ¿no? Pero eso se mantiene muy bien y bueno, eso es todo el trabajo de ustedes acá y la gente que te acompaña, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y dar gracias a Dios, ¿no es cierto? Porque tenemos salud y estamos trabajando y estamos haciendo lo que nos gusta, ¿no es cierto? Sí, bueno, César, me alegro por esta nueva experiencia que les toca a ustedes y bueno, ya está toda la gente invitada, vos ya lo hiciste, así que bueno, esperemos que todo sea con suerte, que la gente acompañe y bueno, que venga y que si se lleva un producto de acá del Ara de ustedes, sí, que los caballos se empiecen a desparramar por distintas provincias, por el país, ¿no? Así es, Ale, un abrazo grande.